nacionalista vasco tiene que atender a una petición que nos parece que es honesta, honesta y de claridad democrática. Nosotros y nosotras estamos diciendo que independientemente del reparto de escaños, en ese Parlamento va a haber una mayoría clara que dice que somos una nación y que tenemos derecho a decidir nuestro futuro libre y democráticamente. Y en ese nuevo Parlamento va a haber una mayoría que está dispuesta a no hacer políticas de austeridad y a plantear con claridad un freno a las políticas de recorte social. Bien, esa mayoría va a existir. Va a existir y lo podemos anunciar antes de que se celebren las elecciones. El problema es si existe voluntad política o no para hacer operativa esa mayoría. Y todos los sondeos apuntan a que pueda haber una mayoría de 55, alrededor de 55 sobre 75, que se ponga a trabajar contra los recortes sociales por la recuperación de la soberanía y por resolver los problemas de la fase anterior, o puede haber una mayoría otra vez que está conformada por 44 diputados sobre 75, en la que el PNV junto con el PSOE y el Partido Popular mantengan a este país rehén de hipotecas sociales, políticas, institucionales y económicas, que lo que hacen es procurar a este país el no futuro, o un futuro peor, un futuro de miseria económica, de no reconocimiento de este país y de exilio económico para nuestros jóvenes. Y yo creo que los electores tienen derecho a saber en qué mayoría piensa situarse el Partido Nacionalista Vasco. Este país tiene derecho a saberlo de antemano, para que cada cual tome sus decisiones de manera libre, pero contando con toda la información. Nosotros y nosotras estamos persuadidos de cuál es la mayoría que favorece los intereses de la gente. Estamos persuadidos de que si se sitúa la gente en el centro de las políticas públicas, la mayoría que hay que articular es una mayoría de progreso y que busque la recuperación de la soberanía de este país. Pero esa es la decisión que tienen que adoptar. Y por lo tanto, que no nos engañen ni que planteen estrategias del miedo ni estrategias de desalojo de no sabemos quién, porque nadie está planteando desalojar a nadie. Lo que estamos planteando es con claridad que frente a un Estado que nos niega la condición de nación y el derecho a decidir, y frente a un Estado que lo que plantea son políticas de recorte permanente que obligan a nuestros jóvenes a salir de este país, hay que plantarse, hay que poner pie en pared y hay que decir que este país necesita recuperar la soberanía, porque lo decimos otra vez más, sin soberanía no hay alternativa social posible en este país. Ligados al Estado español no hay alternativa social posible.